La boricua habló sobre su ex en Telemundo, Adamari López y Luis Fonsi. Foto, Getty Images. Después de varias semanas alejada de la pantalla chica, Adamari López regresó a Un Nuevo Día, de Telemundo, con gran éxito. Totalmente incorporada a sus actividades, la boricua de 47 años se dio tiempo de hablar de su ex Luis Fonsi, como coach en la nueva temporada de La Voz. Bueno, es el más que conozco de todos, aunque los conozco a todos. Y sé que es muy detallista y que le interesa mucho el sentimiento y la voz de cada uno de los participantes, expresó sin problema alguno este lunes. Sé que hará un excelente trabajo, como siempre, concluyó la carismática conductora. Hay que recordar que Adamari y el cantautor de Despacito estuvieron casados de 2006 a 2010. Su separación se dio entre algunos dimes y diretes, especialmente por la enfermedad de cáncer que ella atravesaba en ese momento. Sé que hará un excelente trabajo, como siempre. Con el paso de los años, la tensión ha bajado y ahora Adamari se refiere a su ex sin ningún problema e incluso canta sus canciones en público. Me siento contentísimo, privilegiado, es una gran responsabilidad estar sentado en esa silla roja. Soy fan del formato, conozco el programa como televidente, he sido coach en diferentes países, así que la dinámica la conozco súper bien, pero hacerla en Estados Unidos es algo que venimos esperando hace tiempo, especialmente en el momento que está viviendo la música latina, y hacía falta, dijo Fonsi a Mandy Friedman de La Opinión sobre su participación en la edición hispana que cuenta con Alejandra Guzmán, Wisin y Carlos Vives en los sillones rojos. Un Nuevo Día VS. Despierta América, el rating con el regreso de Adamari.